Muy buenas noches, bendiciones para todos, queridos amigos, queridos feligreses de las distintas parroquias de la diócesis de Santa Marta. Estoy aquí compartiendo con el padre Jesús Orozco mientras Monseñor ya está alistándose para iniciar esta celebración, y queremos saludar a todos esos amigos que nos están viendo y que hoy van a celebrar la resurrección del Señor con nosotros. Un saludo a todas las personas que se unen a esta transmisión, la familia Duarte, González, Mantilla, y unas experiencias muy simpáticas, padre Juan José, por ejemplo, está Natalia y Angélica, están en México, en Francia, y los papás están aquí, Álvaro, Rocío, María Gabriela y María Belén. Aquí aparece un comentario, dice: nos disponemos a participar en la Eucaristía Candelaria Salas. Invitamos para que todas y todos hagan un comentario, también ubiquen sus intenciones acá en el chat. Les recordamos que hoy Monseñor, muy generosamente, con caridad y amor de pastor, va a estar impartiendo una bendición desde aquí, desde la Casa Episcopal, a todos los cirios y al agua, que son unos sacramentales muy importantes que brotan de la experiencia del resucitado. Entonces, en contados minutos, creo, ya estamos empezando. Creo que menos de un minuto estaremos iniciando nuestra Eucaristía. Padre, expliquémosle a todas las personas que están conectadas con nosotros cuáles son las partes de esta celebración. Padre Chucho, miren, vamos a iniciar con la preparación y bendición del cirio pascual, que ahí ya lo tenemos. Este cirio bastante grande, que es el signo propio de hoy, el signo de la resurrección de Jesucristo, y que con su resurrección Jesucristo ilumina el mundo. Hoy las lecturas son más, hay más lecturas, normalmente pues son unas 7 lecturas, pero esta vez vamos a hacer 3 lecturas del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Vamos a hacer la versión corta, pues en atención a esto que estamos viviendo, y porque se está transmitiendo la Vigilia Pascual de manera online, o sea, para no alargar demasiado esta celebración. Recalcar, padre Chucho, que en el segundo momento, cuando el obispo diga luz de Cristo, él dice 3 veces, padre, luz de Cristo, pero la segunda vez que diga luz de Cristo, ustedes encienden sus cirios allá en su casa, con fe, que hay esa intención de Monseñor, de que esos cirios también hagan parte de esta celebración y reciban esa bendición. Y Monseñor recomienda que saquen el cirio el día cuando ustedes fueron bautizados. Cuando ustedes fueron bautizados, que saquen ese cirio. Entonces, seguimos luego con las lecturas, como les venía diciendo, un poco más largas. Después de esas lecturas viene pues ya la homilía de Monseñor, la lectura del Evangelio, homilía de Monseñor, y esta vez vamos a renovar los compromisos bautismales. Ustedes saben que normalmente se celebra algún bautismo, algunos bautizos durante esta celebración, pero esta vez, lógicamente por razones obvias, no se va a celebrar ningún bautismo, pero sí se va a hacer la bendición del agua. Entonces, en ese momento de la bendición del agua, ustedes allá en sus casas tengan agua, porque la intención de Monseñor es que la bendición recaiga sobre el agua de ustedes. Es una celebración llena de muchos signos, porque toda la liturgia es signo que nos lleva obviamente a una realidad, a una experiencia de fe. Recordemos que estamos en un tiempo sagrado, en un kairos, donde Cristo es el centro.
Gracias a todas las personas que están con nosotros. La familia Orozco Montero dicen: Dios bendiga a toda la familia diocesana, la familia Voces. Natalia Duarte, saludos desde México, aquí conectados con nuestra iglesia. Ana María Vives Lacutir nos pide orar por Ana Elena Enrique Vives. Leida María Machado Piña, que el Todopoderoso disponga nuestros corazones. Pedimos sanidad por el mundo. Envíen el link a todas las personas que sean contacto de ustedes y hagamos iglesia a partir de la virtualidad. Haz un comentario para que desde ese comentario precisamente hagamos oración y sintamos que somos iglesia fortalecida en esta experiencia de la Pascua. Digámosle a las personas la importancia, Padre, brevemente, porque ya seguro vamos a empezar, la importancia de este tiempo pascual. Sí, el San Pablo lo dijo, Padre, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana nuestra esperanza. Así de sencillo. Miren, si Jesucristo se hubiera quedado en la tumba, nosotros los cristianos no existiríamos. Nosotros existimos porque Jesucristo se levantó de esa tumba. Miren, cuando se visita Jerusalén, se visita el Santo Sepulcro, ahí está la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una puerta pequeñita, y uno se agacha, y cuando uno levanta, se encuentra con un letrero que dice: no está aquí, ha resucitado. Entonces, esto es lo que estamos celebrando en este día, la resurrección de nuestro Señor. Así pues que hoy es un día maravilloso, hoy es un día de gran bendición para cada uno de nosotros, hoy es un día de alegría, hoy es un día especial en el que le vamos a pedir a nuestro Señor que obre con poder. El padre Raniero Cantalamesa, quien predicó el viernes, el predicador del Papa de la Casa Pontificia, dijo algo muy especial. El coronavirus no lo manda Dios. Lo permitió, sí, lo permitió. Porque da cierta libertad, así como da libertad al hombre, también da cierta libertad a la naturaleza. Entonces la naturaleza obra. Esto es obra pues de no le podemos achacar esta peste al Señor. Pero el padre Raniero dijo algo muy importante, es que el Señor en medio de esta pandemia es nuestro aliado. Entonces es el momento de la oración, es el momento de la esperanza, es el momento de acercarnos más a Dios. Y creo que el mundo está levantando las manos al cielo, el mundo le está abriendo su corazón al amor, se está dejando tocar por el amor, por la solidaridad. Así que busquemos a Dios como nuestro aliado. Entonces tenemos a Katy Enrique, a Candelaria Inés y Linda Emperatriz, Salas Morales, a Juliángeli, Mauren Núñez, Lina Rocío Barrios. Esta es la noche en que más tenemos personas conectadas. Hay muchas más personas que otras veces, así que agradecemos que nos estén acompañando durante esta noche de Vigilia Pascual, esta noche de Resurrección. Dios le bendiga y entonces vamos a iniciar esta celebración.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos ustedes. Hermanos muy amados, en esta santísima noche, en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos dispersos por toda la faz de la tierra a reunirse para vigilar y orar. Al realizar de esta manera el memorial de la Pascua del Señor, escuchando la palabra de Dios y celebrando sus misterios, tenemos la esperanza de participar en su victoria sobre la muerte y de vivir con Cristo en Dios. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, Alfa y Omega, suyo es el tiempo. Y la eternidad. A él la gloria y el poder. Por los siglos de los siglos. Amén. Por sus santas llagas. Gloriosas. Nos proteja y nos guarde Jesucristo, nuestro Señor.
Luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Luz de Cristo. Los invitamos en este momento a encender sus cirios en casa. Luz de Cristo.
este cirio que es signo de la nueva luz. Te rogamos, Señor, que este cirio ofrecido en honor de tu nombre brille radiante, llegue hasta ti como perfume suave, se confunda con las estrellas del cielo, lo encuentre encendido el lucero de la mañana, esa estrella que no conoce el ocaso, que es Cristo tu Hijo resucitado, resucitado de la muerte, que es Cristo tu Hijo resucitado, resucitado. Hermanos, después de haber comenzado solemnemente esta vigilia pascual, escuchemos ahora con atención la palabra de Dios. Meditemos cómo Dios obró grandes maravillas de salvación a favor de su pueblo y cómo en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo como Redentor. Oremos para que nuestro Dios lleve a su plenitud la redención por el misterio pascual. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Dios dijo: Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le ordenó: No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios porque no has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Oremos. Oh Dios, Padre supremo de los fieles, que por medio de la gracia de la adopción y por el misterio pascual sigues cumpliendo la promesa hecha a Abraham de multiplicar su descendencia por toda la tierra y hacerlo el padre de todas las naciones. Concede a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de ustedes, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor que iba al frente del ejército de Israel y pasó a retaguardia. También la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló
toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar. Todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural. De modo que los egipcios en su huida toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor: cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios. Yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Gloriosa es su victoria. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es magnífica en poder. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantaré al Señor, glorioso es su victoria. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Oremos. Oh Dios, cuyas antiguas maravillas vemos brillar también en nuestros tiempos, pues de la misma manera como manifestabas tu poder al librar a un solo pueblo de la persecución del faraón,
hoy obra la salvación de todas las naciones, haciéndola renacer por las aguas del bautismo. Concede al mundo entero contarse entre los hijos de Abraham y participar de la dignidad del pueblo elegido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de hombre, la casa de Israel profanó con su conducta y sus acciones la tierra en que habitaba. Me enfurecí contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus ídolos. Los dispersé por las naciones y anduvieron dispersos por diversos países. Los he juzgado según su conducta y sus acciones. Al llegar a las diversas naciones, profanaron mi santo nombre, ya que de ellos se decía: estos son el pueblo del Señor y han debido abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde había ido. Por eso di a la casa de Israel: esto dice el Señor Dios, no hago esto por ustedes, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por ustedes en las naciones a las que fueron. Manifestaré la santidad de mi nombre, profanado entre los gentiles, porque ustedes lo han profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los recogeré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Derramaré sobre ustedes un agua que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Y les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que guarden y cumplan mis mandatos y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, y así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Cómo entraba en el recinto santo? ¿Cómo avanzaba hacia la casa de Dios? Entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. Como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío.
Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Oremos. Oh Dios de poder inmutable y luz sin ocaso, mira con bondad a tu iglesia sacramento y según tus eternos designios, lleva a término la obra de la salvación humana. Que todo el mundo experimente y vea cómo lo abatido se levanta y se renueva lo viejo, volviendo todo a su integridad primera, por el mismo Jesucristo, quien todo adquiere su fundamento, que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Cantemos todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, cantemos todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad
Oremos. Dios nuestro, que haces resplandecer esta noche santa con la gloria del Señor resucitado, aviva en tu iglesia el espíritu filial, para que renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo de pecado y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado. Porque quien muere ha quedado libre de pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre. Y quien vive, vive para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Aleluya. 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 La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Aleluya. 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 La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Aleluya. 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 Señor, escucha mi corazón para que luce la luz de tu evangelio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: ustedes no teman. Ya sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como había dicho, vengan a ver el sitio donde yacía y vayan a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va por delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: alégrense. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. No tengan miedo. Sé que andan buscando a Jesús crucificado. No está aquí. Resucitó como lo había anunciado. Con estas palabras, el ángel del Señor se dirigió a María Magdalena y la otra María, que al brillar la luz que anunciaba el comienzo del primer día de la semana, fueron a visitar el sepulcro y se vieron sorprendidas por una visión inusitada. Es esta, queridos hermanos, la gran noticia que escuchamos cada año en esta Santa Noche de Pascua. Esta vez en la versión del evangelista San Mateo. Cristo ha pasado la prueba suprema de la muerte y ha resucitado y vive para siempre. De esta manera nos ha abierto a todos las puertas de la vida verdadera. Esta noticia, queridos hermanos, constituye la razón de ser de nuestra fe y en nuestra esperanza. Que Cristo resucitado ha salido victorioso de la muerte para que tuviéramos la vida en abundancia. Este es el motivo por el cual nos dejamos inundar hoy de una desbordada alegría. Los resplandores de la resurrección alumbran de esperanza el camino de los hombres en medio de las tinieblas del pecado y de la muerte. Hoy también nos dice el Señor, como aquellas mujeres en dicha madrugada: alegraos, no estéis tristes, no se dejen invadir por la tristeza, no se dejen derrotar por la tristeza. El
Cordero inmolado que celebramos el jueves y el viernes santo, vive con las señales de la pasión en el esplendor de la resurrección. Solo Él domina todos los acontecimientos de la historia, desata los sellos y afirma en el tiempo y más allá del tiempo el poder de la vida sobre la muerte. En la nueva Jerusalén, es decir, en el mundo nuevo, hacia el que tiende la historia de los hombres, no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Por esta razón podemos decir que la Pascua es la fiesta de la vida. Es por tanto esta una ocasión privilegiada para renovarnos del compromiso de vivir en la esperanza y de valorar lo que es el don de la vida y más aún de la vida digna que se encamina hacia una vida plena en nosotros propiamente y en los demás. Seguidamente a este gozoso anuncio, el ángel les ordenó a las mujeres ir corriendo a decir a los discípulos que Jesús el crucificado había resucitado entre los muertos y que se adelantaría a ellos para reunirlos en Galilea. Allá lo verían. También nosotros somos constituidos misioneros del Evangelio de la vida, como lo fueron aquellas mujeres que corrieron a contar a los apóstoles lo que han visto y oído, y como lo fueron los mismos apóstoles yendo después por todas partes a anunciar la buena noticia. Cuando somos conscientes de que estamos llamados a apreciar, a cuidar, a respetar, a defender la vida humana, toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, tenemos que pensar necesariamente que tenemos una razón más poderosa que la que pueden considerar personas de buena voluntad, que por una con natural sensibilidad o a la luz de la simple razón humana llegan a descubrir el valor intangible de la vida humana. El Señor en su resurrección nos ha dado la vida plena, la vida en plenitud, llamada a la eternidad, que va más allá de los límites que impone nuestra existencia meramente terrena. Precisamente, lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana en su fase temporal. Se trata, hermanos, del don de la vida, que en estos días especialmente hemos tenido la oportunidad, tal vez, de valorar más que nunca, al sentir esa vida amenazada por la epidemia que nos acosa, a palparla frágil, indefensa, a sentirla desprotegida y descuidada tal vez en la normalidad de nuestros días. La vida en el tiempo es realidad penúltima, condición básica, momento inicial, parte integrante de todo el proceso de la vida humana hacia su plenitud. Un don de Dios que lleva el germen de la eternidad, la vida eterna, una realidad sagrada que Dios nos confía para que la custodiemos con sentido de responsabilidad. Al acercarnos a las aguas bautismales, ese es el don que en este momento recibimos como una promesa.
en la medida en que estábamos dispuestos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Al ser llamados por la Iglesia al bautismo, se ha hecho realidad en nosotros lo que en esta noche celebramos, sepultados con Cristo en su muerte, para que así como Él resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Cristo reprodujo en nosotros su muerte por el sacramento y por Él reprodujo igualmente su resurrección. A la pregunta del sacerdote a los padres, ¿qué otorga la fe que hoy pides a la Iglesia de Dios para tu hijo en el momento del bautismo? Ellos respondieron por nosotros: la vida eterna. La vida eterna que consiste en conocer al Dios verdadero y a su enviado Jesucristo, el que resucitado entre los muertos ha sido constituido por Dios, dueño de la vida y Señor del universo, visible e invisible. Queridos hermanos, los elementos que la liturgia de la Iglesia utiliza para esta ocasión, todos ellos nos hablan de esa vida eterna prometida. La luz del cirio pascual nos ha simbolizado, nos simboliza la llegada de la vida con Cristo resucitado. Pues como lo expresa el evangelista San Juan, todo se hizo por Él y sin Él no se hizo nada. Lo que se hizo en Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra que hoy hemos escuchado profusamente en dicha palabra eterna es dicha palabra eterna del Padre, en quien estaba la vida y por quien fueron creadas todas las cosas, y quien nos ha ido describiendo el verdadero sentido en esa historia humana, conducida por la mano de Dios hacia su plenitud. Por ella hemos hecho memoria en esta sagrada noche de lo que Dios ha hecho en tiempos pasados y de lo que promete seguir haciendo hasta su culminación, para que esperanzados proclamemos con las palabras, con el corazón y con las obras que Cristo, al resucitar de entre los muertos, ha renovado todo cuanto existe. La fe obediente de Abraham, disponiendo todo para el sacrificio de su Hijo único. La conducción de Moisés a su pueblo en medio de las aguas del Mar Rojo hacia la libertad. La palabra de consuelo y esperanza de los profetas, como la de Ezequiel, que nos ha anunciado la unción del agua y del Espíritu que hace nuevos los corazones de los hombres, han vuelto a ser oídas y contempladas a través de las lecturas proclamadas, para que preparados renovemos nuestra condición de bautizados como sepultados con Cristo y resucitados con Él a una vida nueva. El agua fecunda y vivificadora, significada en el agua que enseguida vamos a bendecir para acompañar la renovación de nuestras promesas bautismales. El pan, base de sustento diario, y el vino, que alegra el corazón de los hombres y que enseguida hemos de compartir espiritualmente, transformados en alimento que nutre nuestra vida de fe y nos purifica y nos aleja de las fuerzas destructoras del pecado. Queridos hermanos, esa otra María que el Evangelio no precisa bien puede ser cada uno de nosotros, que se une a celebrar con María Magdalena y con toda la Iglesia la Pascua, la del Señor y la nuestra propia, para oír decir de nuevo:
No tengáis miedo. Sé que andáis buscando a Jesús el crucificado. No está aquí, resucitó como lo había anunciado. Y al volver a oír decir dicha alegre y buena noticia, acercarse al Señor, postrarse a sus pies, adorarlo, decirle como María a la pregunta de Jesús, ¿crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Levantarnos y correr a anunciar la buena nueva a los demás. Por eso, queridos hermanos, llegamos a esta noche para celebrar con toda la Iglesia Universal la Pascua de Jesucristo, que nos ha abierto las puertas del cielo y nos ha conducido al Padre, y para renovar nuestra fe en el Señor resucitado, nuestros compromisos bautismales, y renovar con ellos nuestros compromisos como el obispo, como sacerdotes, como religiosas, como casados, como miembros de familia, como ciudadanos, con el deseo de retornar y ir a Dios muy pronto a nuestros quehaceres cotidianos, renovados, renacidos, resucitados. Llegamos esta noche para espantar nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestros temores, nuestros interrogantes sin respuesta, y a revestirnos de confianza y de esperanza. Llegamos a esta noche para renovar nuestra fe en la vida futura y por lo tanto la vida presente, lo que constituye para nosotros en un reto y un compromiso de asumir la vida de cada uno de nosotros con esperanza y compartirla con los demás a través de lo que ella nos ofrece de verdadero. Esta noche, en fin, nos invita a que resucitemos con Cristo, renazcamos a una vida nueva. Continuemos caminando sin miedo ante la amenaza presente y cualquier clase de amenaza. Y renovemos el compromiso de luchar siempre para que el rostro resplandeciente de belleza de Cristo resucitado resplandezca en los rostros de cada uno de nosotros y que de cada uno de nuestros hermanos. Amén. Acabamos de vivir la liturgia de la palabra. Ahora viene la bendición del agua, liturgia bautismal. Por favor, quienes tienen agua allí a la mano, pues dispónganla para bendecirla como un signo bonito de abundancia de la gracia del Señor que nos incorpora en la iglesia a través del bautismo. Amados hermanos, roguemos a Dios nuestro Señor que se digne bendecir esta criatura, el agua, con la cual seremos rociados en memoria de nuestro bautismo. Que el mismo Dios se digne renovarnos para que permanezcamos fieles al Espíritu Santo que hemos recibido. Señor Dios nuestro,
Señor Dios nuestro, mira a tu pueblo vigilante en esta noche santísima, en la cual celebramos la obra maravillosa de nuestra creación, el misterio más grande aún de nuestra redención. Te pedimos que te dignes bendecir esta agua. Tú la creaste para dar fecundidad a la tierra y proporcionar alivio y limpieza a nuestros cuerpos. Tú convertiste además el agua en instrumento de tu misericordia. Por su medio libraste a tu pueblo de la esclavitud y calmaste su sed en el desierto. Por ella los profetas anunciaron la nueva alianza que sellarías con los hombres y finalmente por el agua santificada por Cristo en el Jordán ha renovado nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Te pedimos entonces que esta agua avive en nosotros la gracia recibida en el bautismo y que nos haga participar del gozo de nuestros hermanos bautizados en esta Pascua, por Jesucristo nuestro Señor. Invito a los que están siguiendo esta transmisión, que en este momento pueden encender los cirios que tienen en sus manos. Ojalá fuera el cirio que recibieron el día del bautismo, para que entonces con el encendido renovemos los compromisos bautismales. Amados hermanos, por el misterio pascual fuimos sepultados con Cristo para que caminemos con Él en vida nueva. Por eso, terminado el ejercicio de la cuaresma, renovemos los compromisos del santo bautismo, con los cuales en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por lo cual, renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí, renuncio. Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no les esclavice. Sí, renuncio. Renuncian a Satanás, autor y príncipe del pecado. Sí, renuncio. Queridos hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que nació de María la Virgen, padeció y fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y nos concedió la remisión de todos los pecados, nos proteja con su gracia hasta la vida eterna, en el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, en este día santísimo en que la potencia del Espíritu nos crea como hombres nuevos, a imagen del Señor resucitado, y hace de todos nosotros un pueblo santo, elevemos nuestra oración común para que la alegría pascual se extienda por todo el mundo. Respondemos todos a cada petición, por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la resurrección. Roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y el agua que brotan del costado de Cristo renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu. Roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad, y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva, con los pobres y los que sufren, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todos los hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todos los que han fallecido a causa del coronavirus, para que, como ocurrió con Cristo, también ellos resuciten para una vida eterna.
Roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Pidamos por todos los contagiados, para que el Señor los llene de esperanza. Y pidamos también protección para que esta pandemia no llegue a nuestros hogares. Roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Padre, que en la resurrección de tu Hijo ahuyentas todos los miedos y haces posible lo que nuestro corazón no se atreve a esperar, concede a todos los que se llaman cristianos renovarse en el pensamiento y en las obras, con la fe de quien se siente resucitado en el bautismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, para que ese sacrificio que celebramos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo y acepta tus ofrendas, para que los misterios pascuales que hoy hemos comenzado con tu ayuda sean remedio para la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en esta santísima noche, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están.
Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, ese sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le conceda la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco. Conmigo en digno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, especialmente de todos los contagiados a causa del coronavirus y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar la Noche Santa de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que hiciste renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y esa admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel. El sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por mano de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, especialmente de aquellos que han muerto a causa de esta pandemia, por los muertos de Colombia y por los de Santa Marta, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios, que de manera especial hemos celebrado en estos días de la Pascua, ha sido derramado en sus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso decimos con fe y con esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación y líbranos del mal. Libro de todos los males, Padre bondadoso, y conserva la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y nos proteja de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tu apóstol, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es el día en que tú ores, Señor, sean
Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Así pues, celebremos con panes ácimos de sinceridad y de verdad. Aleluya. Oremos. Infunde, Padre, en nosotros el espíritu de tu caridad, y ya que nos has saciado con los sacramentos pascuales, haz que seamos concordes en el mismo amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de despedirnos, impartir la bendición solemne, quiero de todo corazón desearles a todos ustedes, los que nos han seguido, nos siguen en las transmisiones, unas felices Pascuas de Resurrección. Que el Señor resucitado les colme de su alegría, de su paz, de su fuerza, de su esperanza y de su consuelo, para que estemos caminando, sigamos caminando en esperanza de que el Señor, que nos acompaña siempre en nuestra vida, nos sacará de la dificultad que tenemos para volver a nuestros quehaceres cotidianos. Y además también quiero agradecerles a todos ustedes su sintonía con nosotros en estas transmisiones. Además también aquellas personas que sé que algunos medios también se han conectado a esas transmisiones, a todos ustedes. Muchas gracias, porque ha sido pues un medio, una expresión muy sincera de comunión con la diócesis y con el obispo. Quiero agradecer, además de eso, también le recuerdo que de todas formas mañana tendremos la conclusión de estas celebraciones con la misa de la Pascua, del día de Pascua. Están todos invitados a seguirnos también mañana, acompañarnos a las 9 de la mañana. Y finalmente, pues yo quiero agradecer a todo el equipo que me ha estado colaborando en estas transmisiones, ¿no? A Voces, la emisora Voces, particularmente al padre Juan Jesús Orozco, que es director de la emisora y que está muy empeñado en esas transmisiones. Padre Juan José, que a pesar de ser rector del seminario, pues ha estado arremangado los pantalones para acompañar en las transmisiones, en los comentarios aquí de estas transmisiones. Agradecer a nuestro operador, Luis Martínez, y agradecer también a nuestro corista, el seminarista Yondairo López, Yondairo López, y a todos los que de alguna manera pues apoyan con su trabajo también silencioso, invisible, estas transmisiones y estos medios que han servido para, que nos ha permitido pues la circunstancia misma descubrirlos, redescubrirlos en nuestra tarea evangelizadora en estos días. A todos pues ustedes, nuevamente unas felices Pascuas de Resurrección. Yo los invito a que se dispongan a recibir la bendición solemne. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Responden amén a cada invocación. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemnidad de Pascua y que su misericordia los proteja de todo pecado. Amén. Y ya que por la resurrección de su unigénito los hizo renacer para la vida eterna, los colme con los premios de la inmortalidad. Amén. Amén. Para que así como al terminar los días de la pasión del Señor, celebran ustedes con gozo la fiesta de la Pascua, puedan también participar un día con su ayuda en el festín de las alegrías eternas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Puestos a paz del Señor, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Que pasen todos una feliz y santa noche. Bueno, pues mis queridos hermanos, han estado un buen número de oyentes, de hermanos que nos están viendo. Llegamos a 300 en vivo y ayer las reproducciones llegaron inmediatamente a más de 2000. Todavía no sabemos por todo cuántas reproducciones, pero gracias por esa compañía y por ese cariño que tienen para, sobre todo, como señor Luis Adriano, que es el sucesor de los apóstoles y que es como ese ángel en la diócesis de Santa Marta que nos cuida, que nos ilumina, que vela por nosotros. Está conectada con nosotros la señora Manuela San Juanero. ¿Sabe cuántos años tiene? 93 años. Conectada con esta celebración. También Alicia Angulo, Dios la bendiga, y empieza a aparecer la gente de la provincia. Saludamos a Cristian Romo, dice: igualmente gracias, señor obispo, padre Juan José, padre Jesús. Beatriz Laforí nos pide oración por la salud del niño Alejandro Laforí. María Victoria Saldarriaga Vanegas: felices Pascuas para todos, gracias a voces. Dulcina Charris, de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Joana Iguarán dice: mañana estaré en la Eucaristía de las 9. Recuerden que empieza un periodo muy bonito que es la octava de Pascua. Es importante que entendamos lo que significa octava de Pascua. Es un domingo prolongado que es muy interesante, donde la iglesia canta gloria, donde la iglesia canta aleluya, alel Yahvé, alabado sea Yahvé por todas las bendiciones, alabado sea el Señor porque ha vencido la muerte y el pecado. Octava de Pascua, padre Juan José. Padre Jesús, hay una frase, un eslogan, ¿no?, que se ha puesto de moda ahora, es: Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Que no tiene que ser solamente para las personas que han hecho el retiro de Emaús, está muy bien, pero todo creyente debe exaltar la resurrección de Jesús y ser además testigo, entregar la vida por esa resurrección del Señor Jesús. Sí, es de la Biblia, o sea, el Jesucristo ha resucitado, es bíblico. Es el saludo de Pascua de la Iglesia Ortodoxa. Ahora en Pascua los ortodoxos se saludan: Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Y es el saludo de los hermanos del camino neocatecumenal también en Pascua, ¿sí? Y es el saludo de los católicos, el eslogan de nosotros ahora: Jesucristo ha resucitado verdaderamente.
verdaderamente ha resucitado, o sea, venció el pecado, venció la muerte, venció todos los obstáculos, y le pedimos a Jesús resucitado que venga en ayuda nuestra, que venga a sostenernos en la fe. Encomendamos a Jesús resucitado las 42 personas que están contagiadas con el COVID-19. Vamos a salir de esta crisis, vamos a salir de este problema, de esta dificultad. Yo creo que es el primer regalo del resucitado. Nos da la paz. Cuando Jesucristo resucita, no viene a regañarnos, no viene a arrinconarnos a causa de nuestros pecados. Cuando Jesús resucita, nos da la paz. Y todas las personas que están en este momento conectadas con nosotros reciben esa paz del Señor. Nicolás Celedón dice: oración por la familia Acosta Urbina. Que Dios le bendiga. Maruja Alzamora, muchas gracias, Monseñor Luis Adriano, Padre Juan José, Padre Jesús, muchas gracias. Pero yo quisiera que alguna persona nos dijera cuál fue la frase con la cual empezó el señor obispo la homilía en esta noche. A ver si se acuerdan. ¿Cuál fue la frase? Inmediatamente, pues anótenla aquí en el chat. ¿Cómo empezó la homilía, Monseñor Luis Adriano? Porque es importante que esas palabras con las cuales empezó Monseñor Luis Adriano la homilía impacten en nuestra vida durante esta cincuentena pascual. Son 50 días en los que cantaremos aleluya, en los que diremos alabado sea el Señor. ¿Cierto, Padre? Expliquemos un poquito esto de la cincuentena pascual. Sí, recordemos que ahora, Padre, comenzamos el tiempo de Pascua. En 40 días estaremos celebrando la ascensión del Señor y en 50 días estaremos celebrando el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, porque Jesús no solo resucita, sino que asciende al cielo, recibe del Padre el Espíritu y lo derrama. Así que nos iremos hasta lo que usted dice, la cincuentena pascual. Y celebraremos en Pentecostés la plenitud de la Pascua. Ese Jesús que asciende al Padre, como decía el Padre Juan José, nos envía el Espíritu Santo, que es el que sostiene la evangelización, que es el que va a sostener los valores de la familia, porque ayer decíamos una cosa muy importante. Después del COVID-19 hay que volver a lo básico. Se va a reactivar el campo, se va a reactivar la ganadería. A propósito de que nuestra tierra es campesina, esta región de Santa Marta, la zona bananera, el río, nuestros pueblos van a volver a lo básico. Sitio Nuevo, Salamina, Chivolo, Pibijay, El Piñón, Pedraza, Sierra Nevada de Santa Marta, Palmor, Fundación Aracataca. Vamos a volver a lo básico, a reactivar el campo, la ganadería, los valores del Evangelio, el diálogo en familia, y es el Espíritu Santo el que va a sostener esa vida. Bueno, pero la gente está callada, Padre. Vamos a ver quién nos dice cuáles fueron las palabras con las cuales empezó Monseñor Luis Adriano la homilía de hoy. Que ahí dice Omaris Acevedo que el obispo empezó hablando del gran regalo de Dios, el don de la vida. ¿Acertó o no acertó? Otra persona que nos diga. Otra persona que nos diga. Nos escribe Silvana Orozco desde Aracataca. Padre, le recordamos con gran cariño. Saludos a Monseñor. Hay otra Silvana Orozco, mi hermana en Salamina. Omeris Acevedo, el obispo empezó hablando del gran regalo de Dios, el don de la vida. Muy bien. María Orozco desde Salamina, un saludo fraterno. Dios les bendiga, conectados con ustedes. Luzmeri Ortiz Velázquez dice: saludos, Padre, de parte de la familia Ortiz Velázquez. Piedad Acevedo, el don de la vida. Vamos a ver quién más. Sigan anotándonos cuáles fueron las palabras con las cuales Monseñor Luis Adriano empezó la homilía, porque es importante. Unas palabras que formaron parte del magisterio de San Juan Pablo II, y el Papa Benedicto muchas veces también las ha tomado, y el Papa Francisco también ha tomado esas palabras. Vamos a ver, mi gente, cómo empezó Monseñor Luis Adriano la homilía de hoy.
Vamos a dar 50 segunditos más para que la gente nos diga otro saludo. Bendiciones para ustedes, felices Pascuas de parte de Sabrina de Ángelis, Rafael Díaz Granados Dávila, Julián Yeli Beltrán Guillot, para Dios nada hay imposible, y de esas 42 personas serán sanadas. Lorena Sánchez nos dice, la Pascua es la fiesta de la vida, está por ahí, ¿no? Está cerquita, en la cual se renueva nuestra esperanza de camino a una vida plena. Por ahí está cerquita Lorena Sánchez. Vamos a ver quién más nos escribe. Sí, señor, Lorena Sánchez dice, luego no tengan miedo. Así empezó Monseñor Luis Adriano la homilía de hoy. Y Natalia Duarte lo prolonga porque después habló del valor de la vida. Magdalena Salas dice, cuando Jesús resucita, nosotros resucitamos con él. Qué bonito interactuar con la gente y sentir que estos medios virtuales, estos canales comunicacionales, sirven para retroalimentar nuestra experiencia de fe. De nada sirve que nosotros estemos aquí conversando y conversando y que esto sea un monólogo donde nosotros hablamos y la gente escucha a Padre Juanjo, sino que la gente también interactúe. ¿Qué tal le parece? Sí, claro. Las personas, es que uno siente, Padre Jesús, cuando uno está celebrando la misa, pese a que están lejos, uno sabe que están ahí contestando, que están de corazón y están realmente celebrando con nosotros. Porque nosotros, Padre Jesús, no asistimos a misa, sino que participamos, celebramos incluso. Nosotros celebramos la Santa Eucaristía. Padre Jesús, recordemos que mañana, domingo, es domingo de resurrección y vamos a tener esa gran Eucaristía, esa primera Eucaristía dominical, en donde comenzamos con esa octava de Pascua, comenzamos a celebrar ya cada día la resurrección del Señor. Así es, mañana entonces a las 9 de la mañana estaremos con todos ustedes. Nuevamente gracias, Dios les bendiga, les proteja. Recuerden quedarse en casa, quédate en casa, oren mucho, usen todas las medidas sanitarias implementadas por las autoridades civiles. La gente se preguntará, y los padres y Monseñor, ¿por qué no usan el tapaboca? Porque nosotros entramos en un proceso de desinfección, de un apoyo sanitario, y pues no es necesario que a través de estos medios los utilicemos. Todo está desinfectado. Cuando entramos acá también hay un proceso de desinfección, pero también utilizamos todos los protocolos. Hasta el momento llevamos 42 personas infectadas. Ojalá no pasemos de ahí, con la certeza de que Dios está con nosotros. Bueno, Padre Jesús, nos despedimos, ¿no? De este grupo de hermanos, mañana a las 9. Gracias por compartir con nosotros. Somos inmensamente felices de tenerlos a ustedes y sobre todo de que sientan que esta celebración de Monseñor Luis Adriano es nuestra celebración, la celebración de Santa Marta, la celebración de toda la diócesis de medio departamento del Magdalena. Gracias por unirse a las intenciones de Monseñor Luis Adriano Piedrahita. Vamos a darle un aplauso al resucitado. Allá en casita también aplaudan al resucitado. Felices Pascuas de Resurrección.